Hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. El tema de hoy es el hockey sobre césped. Santiago Montelli conoce ese deporte desde dos roles, el de jugador y el de entrenador. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Es ineludible que te pregunte por el origen de tu apodo. ¿Por qué Gamusa? Se remonta ya hace 20 años atrás. En ese momento había una serie cebollitas que pasaban a la tarde y bueno, se ve ahí en el club, me decían que era parecido a un tal Gamusa que trabajaba ahí en la serie y bueno, me fue quedando y hoy es el día que casi nadie sabe hasta mi nombre, todos me conocen directamente por Gamusa. ¿Y vos estás cómodo con ese apodo? Sí, completamente. Gamusa, Gamu, bueno, después se fue también tergiversando un poco, pero sí, estoy cómodo, la verdad que me identifico con mi apodo. Te habrán preguntado muchas veces por qué elegiste este deporte. No pretendo originalidad, pero si te parece bien, ¿por qué no comenzamos desde el origen de esa preferencia hasta lo que estás haciendo ahora? Sí, la realidad es que lo arranqué de muy chiquito, a los 4 años, donde casi ni elegía, fue casi como un a la fuerza por mis viejos, la verdad. Ellos jugaban hockey, practicaban hockey en el club, los dos, en el club Lomas, y nada, acompañando a mi hermano, que era un poco más grande. Me fui enganchando un poquito ahí, un poquito allá. Iba a la par con otros deportes, practiqué muchos deportes en mi vida, pero bueno, siempre el hockey como que tiraba un poquito más y creo también la familiaridad con el fútbol siempre fue algo que me ayudó a decidirlo, ¿no? Jugar de 11, meter goles, bueno, la parte táctica también es un poco bastante parecido al fútbol, así que creo que eso fue como la gota para definirme en el hockey y no en otro deporte. Vos sos muy joven, pero el hockey se practica en nuestro país desde la primera década del siglo XX y generalmente es un deporte elegido o preferido por las mujeres. ¿Cómo se encuentra el hockey argentino de varones y mujeres en América y en el resto del mundo? Bueno, lo que sería América no es un deporte por ahí tan desarrollado como lo es en Europa, ¿sí? O mismo en Asia o en Oceanía, donde es mucho más predominante. Acá en América está marcada claramente la diferencia entre lo que es Argentina con el resto de los países, tanto en hockey masculino como en femenino. Masculino más todavía porque Argentina está en el ranking número 1 en lo que sería América. Las Leonas también, pero bueno, tienen ahí por ahí un poco la sombra de Estados Unidos que viene en claro ascenso. Pero bueno, después con respecto al mundo, lo que es el hockey masculino está como un escalón por encima de lo que es el femenino. Solamente creo que en Argentina y en algún que otro país se da donde el hockey femenino tiene más cantidad de jugadoras que jugadores. ¿Es el deporte olímpico más antiguo de los que se practica o de los que se juega en la actualidad?
como bien decías, Argentina fue el primer país de Sudamérica donde se practicó. ¿Cómo evaluás el desempeño de los equipos argentinos más allá de la medalla dorada lograda por los Leones en Río 2016? Bueno, si bien obviamente la medalla no habla de un desempeño más que interesante, ¿no? De un deporte que viene en crecimiento, porque por ahí uno no está muy al tanto, pero ya hace 2 años se había logrado la medalla de bronce en lo que había sido el Mundial de La Haya. Así que bueno, creo que obviamente el desempeño fue hasta impensado, por así decirlo. Y bueno, por ahí el femenino, por ahí en una meseta, ¿no? En un bache de lo que venía siendo históricamente en la última década, pero en claro ascenso. Creo que el hockey está pasando por un momento en lo que va ahora inolvidable y ojalá siga un marcado ascenso. ¿A priori no era esperable que las mujeres tuvieran un mejor desempeño? Sí, creo que históricamente uno por ahí pensaba por ahí que podían tener un mejor desempeño. Uno por ahí que está más en la interna del hockey y está más de adentro, sabía que no le iba a ser un torneo fácil a las Leonas porque venían de un recambio, con algunos por ahí hasta problemas físicos, bueno, algunas cositas que uno por ahí estando más inmerso en el hockey las conoce, y sabían que los varones siempre estaban ahí latentes de dar el batacazo, que lo que había que hacer era, bueno, alinearse un poco cuerpo técnico, entrenadores y hasta dirigentes, y bueno, ir a buscar esa semifinal, que creo que era el primer objetivo, y bueno, y ni hablar de lo que fue la medalla dorada. Las Olimpiadas están muy presentes todavía, y cada vez que se da un hecho de este tipo es como que todos somos deportistas de alta competencia, y nos prendemos al televisor a observar los partidos y hasta comentarlos y criticarlos. Pero más allá de eso, ¿compartís la opinión según la cual el hockey no es un deporte muy atractivo para la TV? Sí, lamentablemente sí, porque uno cuando la ve es un deporte que es demasiado dinámico. La realidad es que la bocha es muy chiquita, es muy pequeña. Cuesta verla. Mismo uno cuando juega, o mismo los referees o hasta el público, le cuesta verlo en vivo por la velocidad y la dinámica que toma. En televisión creo que también se complica. Creo que habría que buscar alguna vuelta de rosca como para hacerlo un poquito más atractivo o más llamativo para captar televidentes y así jugadores y promocionar mucho más el deporte. Los deportes en los que se necesita o de los que requieren permanentemente de un elemento, pienso yo que de alguna manera lo que se necesita es que el jugador lo sienta como una extensión de su cuerpo. ¿Cómo se logra ese sincretismo? Sí. La verdad que es, uno a veces lo piensa y es complicado porque uno tiene que manejar una bocha con un palo que no es algo natural, pero creo que se va dando a medida del tiempo. Creo que es un deporte que es esencial arrancarlo de chico, ¿sí? Porque justamente esto, al ser un elemento extraño a uno, le es complicado por ahí dominarlo. Pero a medida que uno se va entrenando de chico y se va familiarizando con el palo, después es casi la extensión de uno mismo. Creo que el secreto está en arrancarlo lo más chiquito, o sea, lo antes posible. ¿Qué características debe reunir un buen entrenamiento en este deporte? Buen entrenamiento físico, ¿no? Digo. Sí, y hoy en día el deporte se volvió muy técnico y muy físico. Entonces, la corriente nueva, ¿no?, de los últimos años es tratar de armar entrenamientos, se le llaman físico-técnicos, donde tengan una condición física importante, tratando de recrear alguna situación de partido y que a su vez también tenga algún condimento o algún concepto táctico, técnico dentro del entrenamiento. Esto lo que hace es reunir un entrenamiento que sea físico, intenso, dinámico y a su vez reúna conceptos, táctica y técnica. ¿Qué tipo de fortaleza mental necesita tener un jugador de hockey? Y además, digo, ¿cuáles fortalezas crees vos que este deporte ayuda a fortalecer? La concentración, creo que es un aspecto por ahí que es redundante, pero para todos los deportes y más para el alto rendimiento es muy importante. Y en el caso del hockey, la paciencia. Sí, es un deporte donde quitarle la bocha al contrario, ¿sí? Tener realmente la paciencia de esperar el momento para atacar y mismo para esperar el momento de recuperar la bocha se hace hasta definitivo, te podría decir. Porque no nos olvidemos que la bocha es chiquita, uno la tiene que robar con un palo, entonces al mínimo falta de paciencia o, o, o,
o ímpetu para ir a quitar una pelota puede ser infracción, terminar en un córner corto o hasta sacarte una tarjeta. Entonces creo que la paciencia es una virtud que se trabaja en el hockey distinto a otros deportes por ahí que conocemos hoy en día en equipo, como puede ser el rugby, el fútbol o el básquet, donde por ahí el quitarle la bocha al rival, el tomar la posesión de la pelota puede ser un poquito más físico. En el hockey tiene que ser completamente hasta quirúrgico, lo podríamos decir. Esperar el momento adecuado para poder quitar la bocha al contrario. Mencionaste el córner corto. ¿Por qué es tan importante la técnica del arrastre en el córner corto? Y creo que quedó evidenciado en los Juegos Olímpicos. Tenemos al mejor tirador del mundo en los varones, que es el Hacha Pelliat, y es una situación inmejorable hoy en día para marcar un gol. Los partidos se pueden, como en el hockey decimos que lo que pasa entre área y área va y viene, pero en realidad donde se definen los partidos es en el córner ofensivo y en el córner defensivo. Si uno logra neutralizar al equipo rival en su córner y tiene un córner eficaz, bueno, te saca campeón de un juego olímpico. Cuando entrevisté a la licenciada Karina Maturano, ella se refirió a la frustración como una condición que hay que asumir, más allá del deporte. ¿Cómo preparás vos a tus jugadoras y cómo te preparás vos mismo para la frustración? Y está dentro de las posibilidades, ¿no?, del deporte. A veces uno cuando practica el deporte quiere siempre ganar, quiere siempre ser exitoso, pero bueno, también tiene que saber que las reglas del juego son así. Uno puede ganar, puede perder o hasta puede empatar. Yo trato de orientarlas en que la frustración tiene que ser el puntapié inicial para otro nuevo desafío, por así decirlo, ¿no? Mismo dentro de una jugada, dentro de un tiempo, en un partido o hasta en un campeonato. Si nos frustramos, si no salió lo que habíamos planeado, lo que habíamos pensado, bueno, punto y aparte, borrón y cuenta nueva, analizar por qué, de dónde vino esta frustración y bueno, arrancar un camino nuevo para lo que sea. Una próxima jugada, un próximo córner corto, un próximo partido o un torneo nuevo. Los padres de las jugadoras pueden ser un aliado o un oponente. ¿Cómo incide en el cuerpo técnico y en él o la jugador-jugadora cuando recibe una indicación en el mismo momento que el juego se está desarrollando? Y bueno, como bien dijiste, pueden ser aliados o hasta contrincantes. Porque vos dijiste, las preparo para la frustración. Sí. Pero los que nunca quieren perder son los padres. Seguro. No, bueno, como viene el hockey formativo también en las divisiones que yo trabajo, bueno, si se ve que algún padre no está colaborando también con lo que sería la tarea del cuerpo técnico, obviamente se trata de como así decirlo, de ubicarlo, tratarlo de llevarlo por la misma corriente que uno trata de llevar a sus jugadoras. Siempre hay padres que son por ahí un poquito más viscerales que otros y tratan de participar en las indicaciones, pero bueno, yo trato de decirle a mis jugadores y a mis jugadoras que traten de abstraerse de todo lo que es el entorno y que tengan la mente fría y clara como para obedecer a las indicaciones del cuerpo técnico, como así también a las de sus jugadoras y poder hacer la vista gorda por ahí a lo que es por ahí una indicación mucho más paternal que deportiva. Y decime, ¿qué condiciones promovés para que tus jugadoras disfruten del juego? Y la primera es que hacemos un deporte en el cual el objetivo fundamental es disfrutarlo. Tratamos de disfrutar. Es ganar, no, disfrutarlo. Y ganar, seguro, obviamente. Tratamos de diferenciar un poco lo que es divertirse y disfrutarlo, ¿no? Porque uno a veces siempre dice, no me estoy divirtiendo, no la estoy pasando bien. A ver, me interesa, ¿cuál es la diferencia? Claro, porque uno a veces... A mí me han preguntado muchas veces si era divertido jugar en el seleccionado o al nivel internacional o alto rendimiento. Y la realidad es que no es divertido, porque uno tiene que tener una concentración, un estado de tensión que no lo hace divertido, pero sí lo hace disfrutar. Porque uno que compite y practica deporte, no hay nada más lindo que competir y competir contra los mejores. Entonces creo que ese es el momento donde uno lo tiene que aprender a disfrutar y no divertirse. Obviamente que uno la pasa bien en momentos previos al entrenamiento, durante el entrenamiento, algún chiste, tercer tiempo, anécdotas que te dejan el deporte. Pero a la hora misma de entrar a jugar o a entrenar, uno tiene que disfrutarlo, la realidad. No sé si tiene que divertir. Para divertirse, por ahí nos juntamos con los chicos a la noche a comer algo, o nos juntamos, o salimos un rato, qué sé yo. Pero disfrutarlo va de la mano de hacer lo que uno quiere, lo que uno entrena, del sacrificio que tiene. Creo que esa es la gran diferencia entre el disfrute y el divertimiento dentro del deporte. Me das pie para preguntarte, ¿qué hay de cierto en eso de que es necesario que entre el equipo y el entrenador haya cierta química? Seguro. Esto es como estar en casa con tu viejo peleado o no.
Ellos son los que dan las órdenes, pero si uno no tiene esa ida y vuelta entre cuerpo técnico y jugador, esa brecha cada vez se hace más grande y uno no llega a convencer, ¿sí? A los jugadores que lo que uno está planteando es el camino correcto. Cuando está esa química entre jugador y entrenador, el jugador está convencido de lo que el entrenador pide y el entrenador sabe que el jugador confía en uno. Entonces, esa química creo que es lo que hace a un equipo ganador o exitoso. Santiago, técnica y estrategia están presentes en todos los deportes. ¿Cómo se equilibran en el campo de juego de hockey la táctica ofensiva y la defensiva? Y son dos facetas completamente distintas en el hockey. Todo lo que es nuestro juego con pelota, ¿sí? Que es en posesión y tener el control de la bocha e intentar marcar. Y todo lo que es nuestra faceta defensiva, que es, como te bien dije antes, tener la paciencia para recuperar la bocha mediante el error del equipo contrario o la virtud de nuestro equipo para poder sacarle la bocha al rival. Y todo tiene su parte táctica, tanto atacando como defendiendo, tiene su parte táctica y también su parte técnica, tanto la hora de atacar como la hora de defender. Como te dije antes, es un deporte que no es fácil quitar la bocha, al contrario. Entonces, la técnica para defender es tan importante como la técnica para atacar y meter un gol. ¿Es cierto que todos los errores comienzan en el delantero y terminan en el arquero? Sí, el hockey tiene, creo que esto de que todos están comprometidos a atacar y todos están comprometidos a defender. De hecho, siempre decimos, y es verdad, que una mala aproximación o un mal quite o un mal concepto del bloqueo del primer delantero, por ahí que puede ser el 9 que está en punta, comete a que todo el equipo, ¿sí?, se vaya hacia atrás y termine por ahí una pelota dentro del área nuestra. Sí, es un deporte que lo hace muy completo a la hora de defender y atacar, porque uno necesita de sus 11 jugadores para atacar y sus 11 jugadores para defender. ¿El campo es determinante en la calidad del juego? ¿El campo en qué medida? El campo de juego, la calidad del campo de juego. Sí, es abismal. Hoy en día, hubo toda una renovación, incluso. Sí. Hablamos hoy de hockey sobre césped, sí, y en realidad no existe más. Hockey sintético. Sí, hubo un gran cambio, obviamente, de lo que era el césped al sintético. Y hoy en día ese cambio también se da en lo que es el sintético de arena y lo que es el sintético de agua. Bueno, a nivel internacional se ve que son todas canchas de agua. En el país, no, la mayoría son de arena. Lo que hace, sí, el campo más irregular, lo hace menos preciso, la calidad de pase y recepción disminuye mucho y la técnica no es tan limpia o prolija como lo fuera el sintético de agua. La realidad es que el sintético de arena, el techo te lo pone realmente la superficie, y en un sintético de agua el techo no te lo pone nadie más que los propios jugadores. Entonces, si uno se entrena en una cancha de agua, puede aspirar o su techo puede ser infinito. En cambio, con una superficie de arena, la realidad que hay un impedimento que te hace no seguir creciendo. Entre el hockey y el fútbol hay similitudes. Por ejemplo, ¿el flick es lo mismo que el despeje? No. Eso es la diferencia en el fútbol, ¿no? Que, bueno, viene a colación esto de que necesitamos los 11 jugadores para defender. En el fútbol, mediante la presión, cualquier jugador puede agarrar y la puede despejar, que no hay ninguna regla que impida eso. En el hockey tienes que respetar ciertas reglas, como no tener ningún rival a 5 yardas para poder tirar la bocha. Cuando la bocha cae, no tiene que haber ningún rival tampoco a 5 yardas. Entonces, esto lo hace un poquito más complejo. Si bien funciona muchas veces como un cambio de presión o un despeje, se usa más como pases al espacio, ¿sí? O algunos equipos también lo tienen como un sistema ofensivo. ¿Qué peligros físicos hay en la práctica de este deporte? Y el distinto por ahí a todos es lo que sería el impacto de alguna bocha o algún palazo en alguno. Si bien son los menos, ¿no? Porque los jugadores están acostumbrados más o menos a la trayectoria de la bocha, a la velocidad y a cómo puede ir, ese sería el mayor riesgo, algún bochazo o algún palazo que se puede comer a un jugador. Después están las lesiones normales que tiene cualquier jugador que practica un deporte en conjunto, a nivel muscular o articular. El reglamento en la Liga Nacional tuvo modificaciones recientemente. Te hago un comentario. Sí. De mirar los partidos de las Olimpiadas me asombró, y no soy un seguidor del hockey, ¿no? ¿Cómo levantaban la bocha cuando antes era una prohibición eso? Sí, el hockey lo que tiene es que evoluciona, es increíble, año tras año, o mismo cada torneos importantes, siempre hay reglamentos nuevos donde se van aplicando. Muchos se quedan, como por ejemplo, creo que el más significativo en los últimos años fue esto de poder sacarse solo, ¿sí? Que le dio una dinámica al juego increíble.
Y otros tienen, y otros van tirando algunas, van probando, por así decirlo, si tiene aceptación o no tiene aceptación. Sí, el tema este de levantar la bocha, hace unos años se cobraba peligro, o sea, uno levantaba la pelota, perdón, cobraban levanta, más allá de que haya o no peligro en la jugada. Hoy en día es completamente subjetivo ese reglamento. Vos podés levantar la bocha siempre y cuando no genere peligro a tu rival. ¿Observaba pases a los delanteros? Sí, este, de aire, claro. Muchísimo. Antes, de hecho, la bocha al área no podía entrar ni siquiera levantada. Hoy la bocha puede entrar al área levantada si no genera peligro. O sea, el reglamento está cada vez mucho más subjetivo de parte de los referees que a nivel escrito u objetivo por los reglamentos, digamos. ¿Qué error es el más frecuente que se comete al pegarle a la bocha? ¿Y qué parte del cuerpo contribuye para darle dirección a la misma? El primer error, que cuando uno le pega la bocha, es justamente que se levante. Es uno de los gestos por ahí más complicados hoy en día para hacer, que sería lo que es la pegada a manos juntas. Y el error más común que tienen la mayoría de los jugadores es que la bocha se levante. Esto puede ser por una mala posición de la bocha, por abrir la cara al palo, por tirar el cuerpo hacia atrás. Son los errores más comunes. Después, el tema de la dirección de la bocha es un tema del cuerpo, ¿no? Uno siempre utiliza para la enseñanza el hombro izquierdo como una guía para uno apuntar a donde quiere, y después uno, a medida que va creciendo, las muñecas, ¿sí?, es también lo que puede determinar hoy en día la dirección de la bocha. ¿Hay algún correlato con la práctica del golf? No estoy muy empapado del golf, lo desconozco, pero el tema de la apertura, creo, de la cara del palo del golf, por lo que sé, a veces cuando uno la abre demasiado o la cierra demasiado, que la pelota toma top o algún efecto, puede tener algún correlato con lo que sería una pegada de hockey. Cuando uno abre la cara al palo, la bocha tiende a abrirse, o cuando cierra la cara al palo, la bocha tiende a cerrarse, por así decirlo. Vuelvo un poquitito para atrás porque me quedé enganchado. ¿Qué se procura con estas modificaciones técnicas? ¿Agilizar el juego? ¿Lograr mayor dinamismo? Sí, yo creo que siempre el reglamento y la técnica van de la mano de agilizar y darle mucha más dinámica al deporte. Por lo que decíamos también, esto de hacerlo más televisivo y más llamativo para el público, pero a su vez para darle al deporte un dinamismo, por así decirlo, extremo, ¿sí? Hoy en día, bueno, miren cómo lo vieron, el hockey es un deporte completamente abierto, donde los resultados pueden ser 5-3, no, es imposible ver un partido 0-0 en el hockey. No se da. Y esto es justamente por la dinámica que tiene el deporte. Así hace, bueno, que también la condición física de los jugadores, ¿sí?, y los cambios sistemáticos dentro del equipo sean casi decisivos a la hora de ganar un partido. Te propongo que hagamos un breve corte. Dale, buenísimo. Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ISEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas del ISEL TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda. Porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto. Y en el caso del ISEL TV, es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ISEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida.
Antes del corte hablábamos de las modificaciones que tenía el deporte. Los arqueros tienen permitido atajar utilizando o usando cualquier parte de su cuerpo. ¿Qué límites impone el reglamento para ese puesto? Nada, lo único o sea, donde lo estructura es que el arquero no puede salir del área. Dentro de lo que sería el área, el arquero tiene la capacidad de hacer lo que quiere. Si bien no tiene la posibilidad de agarrar la bocha, sí que es que la diferencia por ahí con el arquero de fútbol, que no puede retener la bocha, no le es permitido retenerla con su cuerpo. O sea, si la bocha queda moviéndose, uno no puede cubrirla, sino que siempre tiene que estar la pelota en juego o en disputa, por así decirlo. En caso contrario, sensaciona un córner corto o hasta un penal. Pero no, después el arquero tiene la capacidad de tocar la bocha con cualquier parte del cuerpo, menos con el revés del palo, al igual que cualquier otro jugador de campo. Una doméstica. ¿Por qué en Lomas, sobre todo en mujeres, se generan tantas buenas arqueras? ¿Cuál es el motivo? No sé, la verdad que no lo sé. Pero sí, históricamente hemos tenido representantes, bueno, olímpicas y en el seleccionado argentino, incansable en nombres, como bueno, Antonisca, Perrone, Laura Mulch, bueno, muchísimas arqueras. No se sabe, la verdad no te podría decir cuál es el secreto ni nada. Se dio así solo. El stick me parece un atentado a las vértebras lumbares. ¿No es un poco corto? No, de hecho, mirá, hay una tendencia que en Europa se usan los palos más cortos, de hecho, que en Argentina. Y bueno, obviamente los europeos tienen como una media un poquito más alta que la nuestra. Siempre se trata de que el palo no sea tan corto justamente, perdón, no sea tan largo justamente para que el jugador realmente se tenga que agachar un poco más y tenga mejores posturas a la hora de jugar. Pero bueno, con buenas posturas no es tanto el dolor lumbar, sino que es mucho más bajar el centro de gravedad que reclinar o sí o inclinar la columna hacia abajo. ¿Es una condición, es un requerimiento esto, la baja estatura, para poder practicar bien este deporte? Y esta es una discusión. Uno puede decir que sí, pero después ve a los top mundiales hoy en día y son los australianos, los holandeses y los alemanes que son tipos de un biotipo mucho más estilizado por ahí que los argentinos. Pero bueno, también durante mucho tiempo el hockey lo dominaron los asiáticos, como los indios o los pakistaníes, que también tenían un biotipo mucho más parecido al nuestro, donde eran bajos. Creo que la verdad que uno cuando ve un biotipo, no hay nada que lo condicione. La estatura puede ser, lo puede favorecer una estatura baja, como también lo puede favorecer alguien con una estatura alta. Y dentro del equipo, esta condición de altura, ¿incide para jugar en distintos lugares de la cancha o no? Más o menos. Yo creo que por ahí jugadores más altos, sí, por ahí con brazos más largos o piernas más largas, suelen jugar en lo que serían puestos por ahí un poquito más defensivos, donde la fuerza justamente para golpear la bocha, para tirar un flick o para elevar la bocha. Viste que en el fútbol al arquero lo manda, al gordito lo mandamos al arco. Acá no, porque como te digo, no tenés el 9, por más que mida 2 metros, no va a ir a cabecear nunca, así que tampoco te cambia. Es muy subjetivo. Sí, los más altos por ahí tienen más alcance a la hora de recuperar la pelota, pero bueno, los más bajitos por ahí están más cerca del piso y tienen por ahí un poco más habilidad o algún recurso más para ingeniársela. Está en cada uno, me parece. De los gestos técnicos, ¿cuáles son, en tu opinión, los de más compleja realización en el hockey? Bueno, tener los gestos técnicos que serían propiamente el córner corto, que es la arrastrada, que hoy en día creo que es el gesto técnico más complejo de todos y el más nuevo, por así decirlo, porque requiere, como ves, son especialistas, son gente que se dedica a eso. A eso. No pura y exclusivamente a eso, porque son jugadores y que obviamente tienen que participar en el juego, pero son decisivos en eso. Son tipos que todos sus entrenamientos tiran entre 100 y 150 arrastradas por entrenamiento. Entonces es un gesto técnico que es de entrenamiento y repetitivo, repetitivo y repetitivo. Después en lo que es el... ¿Tiene algún secreto? Entrenarse. Más allá del entrenamiento. En cuanto a manejo del cuerpo y demás. Sí, sí, hay toda una... La verdad que es un gesto muy complejo porque requiere una parte de... Debe haber un sincronismo con las piernas también. Obviamente, hay toda una parte de se le dice, bueno, los tres pasos, ¿no? Donde uno llega a la bocha, donde se va aproximando... y hace el famoso abro, cruzo, abro, que a su vez lo tiene que congeniar con, bueno, al mismo tiempo agarrar la pelota, hacerla deslizar por el palo. Sí, es un gesto muy completo, porque usás el cuerpo y a su vez usás el palo
y hay toda una física detrás, ¿no? Que hace que bueno, mismo hacha cabeza arrastre más fuerte, ¿no? Tienen estudios, se los trabaja biomecánicamente y detalles mínimos hacen la diferencia. ¿Y qué otro tenemos para destacar? Y bueno, la pegada también es un gesto técnico que no se ve frecuentemente. Son pocos los buenos pegadores que hay en el hockey, la verdad. No, creo que tanto la pegada como la arrastrada son los dos gestos más por ahí más complejos, ¿no? Que uno por ahí agarra a un jugador y no los puede manejar. Creo que el resto de los gestos técnicos, medianamente cualquier jugador, el push, la barrida mano junta, barrida mano separadas, son gestos que domina ampliamente la mayoría de los deportistas. Dijiste hay pocos buenos pegadores. Sí. ¿Hay un porqué? Y porque creo que justamente, porque, bueno, en este país porque es un gesto que el cual no se enseñó. ¿Sí? Mucho tiempo reemplazamos a la pegada por la barrida mano juntas, entonces se motivó, se estimuló mucho la barrida mano juntas y se relegó un poco la pegada. También la pegada era un gesto que se usaba mucho en el córner corto. Con la aparición de la arrastrada, los pegadores como que se relegaron en algún lado, entonces los centrales por ahí, que son los que manejan más la pelota, se dedicaron a usar la barrida manos juntas, por ahí que es un gesto más, como así decirlo, más fácil de ejecutar que la pegada y tiene menos margen de error. Pasando a otro aspecto, Santiago, ¿alcanza el tercer tiempo para lograr camaradería? El tercer tiempo no es, la verdad, uno siempre analiza el tercer tiempo, siempre tiene como referencia al rugby por ahí, donde es todo una eminencia el tercer tiempo. En el hockey la verdad que no hay una cultura del tercer tiempo tan arraigada al deporte como lo es el rugby. Alcanza, no sé si alcanza, pero obviamente ayuda y le da una mano a esto de la camaradería en el deporte. Y en las mujeres más todavía, ¿no? Y en las mujeres más todavía, sí. Sí, es un lindo momento, ¿no? Es parte del partido, ¿no? Uno termina de jugar y, bueno, después viene la parte de compartir un poco con los rivales y mismos con sus compañeros y sus amigos la finalización, por así decirlo, de lo que fue la semana. ¿No es un deporte, el hockey, que se asocie con el consumo de drogas? ¿Es parte de la vida saludable o es que no está presente en este deporte? Sí, creo que no estaba presente. No es un deporte, a ver, el hockey arrancó como un deporte más que nada elitista y después se fue haciendo un poquito, por ahí un poco más popular con las chicas y bueno, y ahora por ahí con los varones, pero no es un deporte donde está, la realidad que la condición física no requiere tampoco de ningún estimulante sintético, por así decirlo, tanto social, tanto drogas social como drogas deportivas, por así llamarla. El hockey creo que se mantuvo bastante a un costado relegado de todo este tema. ¿El hockey tiene controles al igual que otros deportes? A nivel nacional no, o sea, en lo que es la Liga Metropolitana no hay control de antidoping, de dopaje. A nivel internacional obviamente sí que los hay y en algunas ligas europeas las hay, pero en lo que es la liga doméstica, por así decirlo, en lo que es lo nacional, no hay ningún tipo de control. Sin pedirte ninguna infidencia, pero sí alguna complicidad con la vida en el vestuario. ¿Qué recuerdo tenés para contarnos? ¿De vestuarios? De vestuarios, o sea que no es uno, son varios. No, bueno. No, infidencia no. Hay muchas cosas. Hay recuerdos en el seleccionado, muchísimo, de arqueros que... Mira, me acuerdo una vez que un arquero se había olvidado la pechera, ¿no? La protección que va en el cuerpo. Y bueno, no le quería comentar al entrenador que se había olvidado la pechera. Entonces había puesto un cartón abajo de la remera, nos había pedido por favor que no le tiremos fuerte porque estaba sin la pechera. No va que a los 5 metros de entrenamiento le reventaron el pecho de un tiro al tipo y se había quedado con un moretón enorme en el pecho. Pero sí, bueno, sí hay un montón así de cositas que, bueno, que un poco lo decíamos, son momentos para divertirse por ahí y para relajarse dentro de la cancha o mismo fuera de la cancha. Formaste parte del seleccionado nacional. No fuiste convocado a este último requerimiento. ¿Pensás que en volver a formar parte del mismo? No sé, la verdad. Fueron unos cuantos años de participación, increíbles, la verdad. Muy lindos, pero hoy, bueno. ¿La no convocatoria tiene algo que ver con vos? Es decir, ¿me corro? Sí, fue una decisión después de los juegos pasados, después de Londres, bueno.
un cambio de cuerpo técnico, bueno, decisiones personales que uno va tomando a medida que va creciendo y tiene que decidir. No estar por ahí de acuerdo o convencido con algunas decisiones, mismo buscar otros horizontes también en su vida personal y hasta deportiva. Pero bueno, hoy en día no me lo volví a plantear, a replantear la vuelta al seleccionado, si se vuelve a dar o si vuelvo a tener la posibilidad de volver a participar en algún seleccionado, lo evaluaré en el momento de decidirlo. Hoy en día la verdad que no trato de pensarlo. ¿Qué te dejó y qué te deja este deporte en la faz personal? ¿Qué me dejó? Creo que todo. Sacando lo deportivo. Incluso. Sacando lo deportivo. Bueno, mis amistades hoy en día están ligadas al deporte. Mis más amigos, más allá de que tengo amigos no ligados al deporte, hoy mi grupo de amigos fue y lo es, ha llegado al deporte. Mi trabajo y mi vida laboral está ligada al deporte. Relaciones personales, los viajes. Me ha dado de todo el deporte. Mismo el club hoy en día es casi mi segunda casa porque es donde más tiempo paso durante las semanas en el club. Así que creo que fue, además de lo deportivo, como bien dijimos, me dio amistades, gente, contactos. Es casi una obviedad, pero ¿forma en valores la práctica de este deporte? Seguro, seguro. Es verdad que es una obviedad que uno dice el deporte forma valores, pero seguro, porque el formar parte de un equipo, de tener el compromiso con el compañero, con el cuerpo técnico, con uno mismo también, que es el compromiso que uno toma a la hora de formar parte de un equipo, lo va formando y lo va formando de valores, no hay dudas. En el equipo hay valores y hay que respetarlos. Entonces, si uno quiere formar parte de ese equipo, tiene que respetar esos valores. Santiago Gamuza, gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes. A vos también, gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y larga vida.